bienvenidas un día más al patio de La Voz del Sur, este espacio, este programa de entrevistas, de tertulias, de encuentros, en definitiva, que hemos creado, bueno, pues esta misma semana hemos puesto en marcha en lavozdelsur.es como, bueno, complemento a la información que día a día ofrecemos desde nuestro periódico digital, pues es una manera también bueno, tener más cercanía con nuestros lectores y de alguna manera tener más contacto también con personas como las que tenemos invitadas esta tarde, que va a ser doble sesión en este caso del patio, porque primero nos acompaña a la que, por cierto, ya le damos las buenas tardes, Kika González, portavoz de Ganemos Jerez. Muy buenas tardes, Kika. Buenas tardes, Paco. Muchas gracias por la invitación. Y lo que decía, que después de la entrevista con Kika, que va a ser aproximadamente una media horita, pasaremos a una segunda parte del patio, que en esta tarde va a tener también como invitados a dos componentes de la banda Morisca, a José Cabral, que es músico de la banda Morisca, y a Ana Fernández, que es la manager, productora artística y, bueno, la cara visible de Algazara Producciones. Ellos van a estar con Sebastián Chilla, con nuestro compañero que los va a entrevistar. Pero nosotros ya pasamos directamente a saludar a Kika y a preguntarle un poco, primero de todo, cómo ha llevado este largo confinamiento, Kika. Hablábamos un poquito aquí en la previa, mientras nos conectábamos, que, bueno, complicado, ¿no? La situación también a nivel familiar y a nivel personal, de la carga, ¿no? De estos meses, ¿no? Sí. Lo que te comentaba, que a nivel familiar, pues la carga que ha supuesto este confinamiento para mi madre, que se encarga del cuidado de mi padre, pues entiendo que está siendo duro. Y luego, pues lo que hablábamos, de que creo que las mujeres en este confinamiento somos un colectivo más de los que han salido bastante perjudicados porque nos cargan mucho. Él está con toda la sobrecarga de cuidados que ya de por sí llevamos, pero encima el teletrabajo y no sabemos si esto va a significar que muchas mujeres tengan que renunciar a continuar con su vida laboral, porque, bueno, se ve que en este confinamiento por parte del gobierno se han tomado muchas medidas, pero lo que es la decisión de que los cuidados pasen a ser una carga pública no se ha determinado aún. Así que sigue estando en manos de las mujeres. ¿Te ha dado tiempo a ver alguna serie, a leer, a hacer repostería, eso que ha hecho todo el mundo? ¿Cómo ha sido el Pues trabajo? sí, la verdad es que he disfrutado mucho leyendo. La verdad es que hacía mucho tiempo que no tenía tiempo para elegir qué quería leer y sentarme y leerlo, pues sentarme hasta terminar el libro, ¿no? Sí, me ha gustado mucho ese momento, sí. Repostería he hecho un poco también con la Peque, hemos hecho donuts. No salieron muy ricos, la verdad, porque habrá que repetirlo, pero sí, ha habido tiempo ahí también para, bueno, pues para bajar el ritmo y dedicar a otras cosas que hacía mucha falta. Esta es la parte positiva, ¿no?, de este confinamiento, sí. Después me imagino siguiendo con preocupación la actualidad a todos los niveles, ¿no? Ha sido unos meses inéditos, ¿no? Por lo complicado, por el drama que se ha vivido, ¿no? Por la situación en general, ¿no? Sí, la verdad es que muy preocupada. O sea, hay mucha gente pasándolo muy mal o sea, ha aumentado muchísimo el número de personas, ¿no? Y mucho, muchísimo. Yo estoy bastante preocupada, la verdad, porque creo que no hay capacidad de transformar la gestión para poder absorber toda esta necesidad. Porque parece que la gente, digo, a nivel de gestión y legislativa y de gobierno, hay como un paréntesis, se está viviendo esto como un paréntesis para luego volver a lo que ya teníamos, y yo creo que el momento no es ese. Yo me parece que el momento es de una transformación bastante más profunda, y de momento no veo que por ahí vayan los tiros. O sea, que estoy bastante preocupada porque no creo que esto vaya a salir bien, me parece que nos vamos a dejar mucha gente fuera. Digamos que afortunadamente lo que es la crisis sanitaria parece que ha pasado a un segundo plano y ahora la gran preocupación es la crisis social económica, ¿no? Que va a dejar la pandemia y sobre todo lo que dicen, ¿no? Lo que se ve de esta supuesta nueva normalidad es volver a la vieja anormalidad que ya teníamos, ¿no? No parece que haya
un planteamiento de grandes transformaciones, ¿no? Estamos esperando ya que reabran la frontera, que vuelvan los turistas, que sigamos un poco en precario, ¿no? Como veníamos. Y poco más, ¿no? Eso parece claro. Tampoco parece muy claro que vayamos a salir mejor de esto, ¿no? No parece que vayamos a salir mejor, ¿no? O sea, yo lo que parto es de que la realidad anterior no nos gustaba, o sea, tenía muchas cosas que no nos gustaban. Ahora parece que todo aquello que no nos gustaba se ha puesto de manifiesto como la necesidad de que eso hay que cambiarlo, pero tendemos a que el objetivo sea un escenario exactamente igual al anterior. Con lo cual, creo que eso va a tener duras consecuencias, en concreto en las personas con menos recursos. Entonces, esto es un desastre a nivel social y político. Es un desastre que hagamos una gestión así. A nivel medioambiental también, ¿no? O sea, no hay tampoco ninguna política que se haya puesto todavía encima de la mesa que sea, escúchame, que esto lo hemos visto claro, ¿no? Los cambios que hay físicamente en la ciudad, los cambios que hay en el aire, tampoco a ese nivel se ha tomado ninguna medida cuando es una cosa que se ha puesto más que de manifiesto. Y a nivel sanitario, pues, tres cuartos de lo mismo. Ya estamos con la privatización y con la falta de recursos, y tampoco hay ninguna medida a ese nivel. O sea, que las tres cosas que se han puesto de manifiesto más notoriamente siguen sin gestionarse. Desde el punto de vista local, Ganemos está planteando o es proclive a que se pueda hacer, no sé, algún tipo de pacto local, de algún plan estratégico, algo, digamos, que sirva también en este momento, aprovecharlo para repensar un poco toda la ciudad y todas las estructuras de la ciudad. No sé cómo estáis trabajando en ese sentido. Sí, nosotras apostamos claramente porque haya un pacto, eso, entre todas, y además que hacemos un llamamiento a todos los grupos políticos, porque de verdad creemos que el momento es para eso, ¿no? Nosotras estamos elaborando, lo que pasa es que la alcaldesa propuso unos grupos de trabajo y hemos empezado a trabajar ahí. Lo que pasa es que no nos hace falta información, porque claramente este momento está siendo sostenido principalmente por los ayuntamientos, y eso nos pone a nosotras, que estábamos en un ayuntamiento más que precario, pues en una situación bastante difícil a nivel de liquidez. Entonces, con eso y un presupuesto que todavía Madrid no ha aprobado, pues la verdad es que tomar medidas es complicado, porque hace falta recursos y hay que decidir de dónde sacar los recursos. No digo que no haya, sino que hay que tomar decisiones de dónde sacarlo y de dónde no. Y bueno, pues a ese nivel necesitamos primero tener los datos claros para ver hasta qué punto podemos tomar medidas de reactivación que pongan un poco las cosas en mejora. La cuestión siempre para nosotras es hacerlo desde esta perspectiva de propuestas que transformen un poco. Yo volver a si antes era necesario que enriqueciéramos nuestra economía, nuestras actividades económicas, la diversificáramos, ahora es obligatorio. O sea, un poco desde esa perspectiva nosotras estamos abiertas a trabajar y predispuestas, y llamando a todos los grupos a esta actitud. ¿Cuál dirías que para vosotras son las principales líneas que habría que poner sobre la mesa, teniendo en cuenta que prácticamente el presupuesto, aunque se apruebe, va a ser un presupuesto que casi habría que pensar ya en el de 2021, ¿no? Porque no tiene demasiado sentido lo que se ha proyectado con la realidad que ha venido después, ¿no? Y por otra parte, lo hemos visto ayer mismo, ¿no? Con el informe Urban Audit del INE, que vuelve a colocar a Jerez como la séptima ciudad del país con mayor tasa de paro. O sea que nosotros aquí ya llueve sobre mojado, digamos, ¿no? Claro. Con todo este contexto y con el contexto encima de sobrevenido de la pandemia, ¿cuál sería para Ganemos las principales líneas maestras sobre las que debería ir ese hipotético pacto? Sí, nosotros en principio, por supuesto, y por todo lo que ya hemos dicho antes, la cuestión de servicios sociales, de la ayuda social, nosotras pensamos y ya habíamos propuesto una renta social básica municipal que pudiera cubrir de una manera más digna esto de las ayudas sociales. Pero bueno, a ese nivel entendemos que, porque
lo que tú has dicho de que llueve sobre mojado es porque el desempleo en Jerez y desgraciadamente en la provincia de Cádiz es estructural. Entonces, no, esto no es que ahora nos inventemos una cosa que lo, no, es que nuestra forma de vida es la que está provocando esto. Entonces, realmente tenemos que asumir que si no vamos a cambiar la forma de vida, tenemos que asumir que estamos dejando gente fuera y que hay que ayudar. ¿Vale? Entonces, intentemos que esas ayudas lleguen de la manera más digna posible. Esa sería una de las vías que nosotras entendemos como prioritaria. Luego está la cuestión, bueno, pues de la que hemos trabajado durante el COVID, que parece que ha sido uno de los colectivos más que ha recibido menos ayuda, y es la cultura como cambiando el concepto de que deje de ser complementaria para ser un bien de primera necesidad. Porque nos parece que es así. Nos parece que es así. Y luego la diversificación de la economía. O sea, no podemos seguir siendo monocultivo turismo. No podemos seguir siendo monocultivo turismo, porque hay muchas cosas externas que influyen en esto y nos lo desbaratan y nos quedamos en la cuneta. Entonces, hace falta que seamos más ricos en cuanto a diversificar la actividad económica en la provincia y en Jerez. Y yo creo que ahí podemos hacer muchas cosas porque Jerez, al tener un municipio tan extenso, tiene muchas vías de desarrollo, yo creo, todavía por desarrollar. Lo que habrá que ver es qué recursos podemos tener para poner todo esto en marcha, claro. Pero por ahí irían, yo creo, las tres prioridades. Una de ellas fundamental es la industria agroalimentaria, que al final esa es la claro. Está pendiente, ¿no? Eso es. Ya nosotros hemos trabajado durante el COVID, que hemos hecho algunos cafelitos, estuvimos trabajando uno acerca de la soberanía alimentaria y fue bastante interesante ahí ver esa transformación que podemos hacer a través de los alimentos, cómo se puede transformar la forma de consumir, también la forma de alimentarnos, e incluso la forma de la ayuda social y de la integración social. Entonces, ese tipo de proyectos se pueden hacer y son proyectos muy, muy ricos porque está resolviendo distintas áreas en un solo proyecto. Entonces, por ahí yo creo que tenemos el comercio de proximidad, creo que también es uno de los grandes aprendizajes de este tiempo de confinamiento, ¿no? Por ahí yo creo. Kika, cumples este mes de junio 5 años en la política institucional. Fue ayer, ¿no? Sí, tío. Es mucho. ¿Qué imagen no se te quita de estos 5 años, de cosas que crees que podías haber hecho mejor? Y por otra parte, el otro lado de la moneda, ¿por qué cosa te merece la pena seguir? Hombre, hay unas cuantas imágenes que me gustaría no haber visto, más que tal. Luego hay una parte bastante exigente en cuanto a que todo el trabajo que hemos hecho se podía haber mejorado. Hay un aprendizaje muy brutal de qué manera entramos y o sea, qué perspectivas teníamos de qué hacer una vez que entráramos, ¿no? Nosotras entramos, venimos de los movimientos sociales y entramos con la intención de tomar poder para repartirlo. Y bueno, ese tomar poder es un concepto diferente de entrar en las instituciones, bastante diferente. Entonces, las competencias, cómo poder hacer las cosas, todo eso, todas esas perspectivas y expectativas han cambiado muchísimo. ¿Con cuántos muros te has chocado? Yo creo que con 200.000. Y cada día me sigo chocando. Sí. Sí, sí, sí. Y me sigo chocando porque, claro, los objetivos siempre son bastante, me parece bien, en verdad, yo creo que los objetivos, hay que ser ambiciosa en cuanto a objetivos, porque el camino te va a poner un montón de piedras y si la ambición la tienes tan cortita, no, te vas a cansar pronto. Entonces, a mí no me parece mal ser ambiciosa en cuanto a objetivos, pero sí no perder la referencia para no frustrarnos más de la cuenta. Por eso yo sigo, porque me merece la pena seguir, porque
Primeramente porque creo que el proyecto de Ganemos ED está aportando grandes cosas, creo que está aportando grandes debates y está poniendo encima de la mesa líneas de propuestas de trabajo que realmente yo creo que funcionarían. Otra cosa es que consigamos que lleguen a hacerse, pero por lo menos lo que es en cuanto a propuestas que son viables y que mejoraría la vida de las personas de GD, creo que sí, que es un proyecto que lo está haciendo. Proponer, ejecutar es otra cuestión. Y luego, personalmente, porque me encanta. O sea, me parece un trabajo muy bonito este de trabajar tan cercano a la gente y en la relación con tantos proyectos y sé, ¿no? Porque al final un poco eres un poco red, tejiendo redes, ¿no? Vas tejiendo redes de este con el otro. Mira, pues quizá este con aquel y con el otro y con este proyecto podemos hacer una cosa más guay. En fin, que a mí me gusta, yo lo estoy disfrutando muchísimo, la verdad. Lo que pasa que no, que es mucho tiempo, desde luego, ¿eh? 5 años. Ya, ¿la política por dentro es como se la imaginan los ciudadanos o es todavía peor? Por aquello de esas imágenes que se dice que le hubiera gustado no ver. Yo creo que los ciudadanos y las ciudadanas tenemos un concepto de los políticos y las políticas, o por lo menos yo lo tenía, de personas más buenas de lo que son. Pues lo va a tener que desarrollar. Me estoy metiendo en un berenjena. No, es que hay cosas. O sea, a mí me ha sorprendido mucho en política las actitudes estas respecto de la prensa, ¿no? Por ejemplo. Teatrales, postureos. Teatrales y casi neuróticas. O sea, ese pegarte con alguien para salirle la foto, ¿no te parece neurótico? O sea, ¿tú te has pegado alguna vez con alguien? ¿Ha visto usted codazo? ¿Codazo? Codazo y puñetazo y pellizco y cosas muy poco, muy neuróticas, que digo, si es que yo no me he pegado con nadie en mi vida, ¿cómo voy a liar aquí a palo para salir una foto? Es algo que no tiene nada de sentido y se presupone de las personas que están en un cargo público que son personas que tienen cualidades en el diálogo y en la negociación. Entonces es como, tío, pero yo no me esperaba esto de esas personas, ¿no? Cosas bastante neuróticas. Lo que acaba de pasar con Saldaña a mí me parece también bastante llamativo, ¿no? ¿Usted cuánto hubiera tardado en dimitir? Creo que no hubiera tardado nada. Me estoy metiendo, hablando de algo que no sé si me viera en esa situación, pero es que creo que me hubiera ido en el minuto uno. Primero que yo no me choco, me voy con el coche. Pero bueno, si dado a imaginar, yo de verdad que es que creo que no tengo vergüenza suficiente para mantener la cara ahí. No, que no la tengo, ¿no? Me da vergüenza, sinceramente, ¿eh? Que respeto las decisiones de todo el mundo, no tengo ningún problema y ya está, es lo que hay. No me gusta nada el mensaje, ni me gusta nada la situación, y la hemos criticado, pero bueno, no me queda más que respetarlo, evidentemente. Ahora, desde luego, yo no. Kika, el año pasado, por esta fecha, se celebraron elecciones municipales, Ganemos pasó de 5 concejales a 1. Bueno, parecía que el proyecto iba a quedarse así como algo residual, pero bueno, han resistido bien y de hecho, yo creo que el objetivo de estar de alguna manera influyendo en el día a día de la ciudad, en la acción política, se está consiguiendo, ¿no? No sé cómo lo ve. ¿Está satisfecha en ese sentido? ¿Tienen algo de autocrítica que hacer? ¿Demasiado con los que son? A ver, nosotros la autocrítica evidentemente la tenemos que hacer porque pasar de 5 a 1 es algo que te obliga a sentarte, mirarte y analizar lo que ha pasado. Las causas de lo que ha pasado pues son diversas. En el análisis que nosotras hicimos salieron diversas causas, todas razonables, pero sí que es verdad que mantenernos, como somos muy ambiciosas en los objetivos, pues con una sola concejal estamos teniendo una incidencia importante, yo creo. Porque a ese nivel me siento satisfecha. No me siento satisfecha con los resultados respecto del trabajo que hicimos en la legislatura anterior. Para nada. No me gustó nada, me, me,
me produjo bastante frustración a mí y a la agrupación de lectores, yo creo que a todas. Analizando esas causas, ¿pudo ser una de ellas quizá cierta pérdida de contacto en la calle? ¿Ustedes venían de bueno, un poco esa herencia del 15M, ¿no? De todo aquello que eran los círculos, las asambleas y tal. ¿Se perdió de alguna manera ese contacto? Quizá pudiera estar ahí alguna de las razones. Yo no lo veo tanto ahí, ¿eh? Porque nosotras hemos cuidado bastante el contacto con las demás, lo que hemos pecado incluso bastante de invisibilizarnos por no, porque cuando estás dentro de la institución es como que puede ser interpretado que cualquier movimiento que tú hagas estando dentro de la institución es acaparar un movimiento, instrumentalizar al colectivo o al movimiento o a la persona. Entonces, a ese nivel creo que hemos incluso pecado de preferir invisibilizarnos para no tener esta confrontación con los colectivos sociales. Porque nosotros en la calle estamos todas, porque es que seguimos estando en la calle todas, cada una en nuestros movimientos. Apenas ninguna hemos abandonado ninguno de los movimientos de los que veníamos. Siguen estando vivos y nosotras seguimos trabajando ahí. A costa de un montón de tiempo de trabajo, pero nosotras mayoritariamente seguimos estando ahí, desde esta posición. Y lo que sí yo creo que ha habido causa, pues en la inexperiencia de vender, de sacar rédito político, porque una cosa es el trabajo que haces. Y otra cosa aquí en la política, que es otro aprendizaje también, es que es un producto comercial, igual que otro. Entonces has de tener una campaña de marketing y de venta y de, ¿vale? Y ahí nos ha cogido bastante inexpertas. Inexpertas. No, no ha sido tampoco que lo hayamos hecho mal, pero sí que nos han comido el terreno los demás más rápido. Sí, que también la diversificación de oferta, ¿no? Ya que habla de productos, la izquierda del PSOE, oferta más difícil sumar, ¿no? Se llegó a decir que el objetivo era unar las izquierdas. Eso parece cada vez más complicado. No sé si están pensando en 2023, porque yo creo que una fuerza municipalista tiene ahora más sentido que nunca y más después de todo lo que hemos vivido estos meses. ¿Cómo están trabajando en esa clave? Y si, bueno, no sé si tienen en mente en algún momento buscar algún tipo de unión, de reunificación, no lo sé. La verdad es que eso ahora mismo no lo estamos trabajando. Quiero decirte, nosotras nunca hemos cerrado ninguna puerta, estamos siempre abiertas, pero cuando digo trabajando, porque cuando nosotras decimos trabajar algo es activamente, proactivamente, es con una propuesta encima de la mesa y perseguirte hasta que te sientes con nosotras a trabajar. Entonces, ahora mismo no estamos persiguiendo a Podemos y a Izquierda Unida para hacer una confluencia, ¿no? Lo que no significa y que no estemos abiertas a que si alguien nos llama nos sentemos. Siempre hemos estado abiertas y creo que aunque ahora mismo no lo estemos trabajando, si recibiéramos una llamada no habría ningún problema en aceptar una sentada. Ahora, por los movimientos que se están dando, yo por lo que veo, que nosotras, yo qué sé, yo por lo que estoy viendo, los movimientos en Unidas Podemos, en Adelante Andalucía, perdona, pues al revés, lo que estoy viendo es que creo que todo el movimiento que se está dando ahora es precisamente no en el sentido de unificar, sino en el sentido de diversificar más. Entonces, yo me quedo un poco como espectadora ahora mismo ahí, porque creo que no somos nosotras precisamente las que tenemos digamos, el pegamento para unificar todo esto. A mí me encantaría, yo personalmente yo soy pro confluencia. Me encantaría. Lo que pasa es que las condiciones que se tienen que dar desde unas condiciones óptimas para que sea una cosa en la que todas nos sintamos cómodas y eso pues no se dio la otra vez. ¿Habría que haberlo forzado un poco más o se llegó hasta donde se podía llegar y ya está? Yo creo que podíamos haber intentado bastantes más cosas. Creo que no hubo mucha voluntad. Y De ahora hecho, parece. nosotras estuvimos intentándolo desde mucho antes, porque sabemos que es un trabajo que no se arregla en 2 días ni en 2 reuniones.
Nosotras llevábamos ya tiempo llamando y trabajando eso, pero no hubo voluntad de que nos juntáramos. El escenario pinta regular políticamente de aquí a 2023, ¿no? Porque eso, con una izquierda más fragmentada todavía, se suma también el auge que estamos viendo de Vox, ¿no? Eso, ¿cómo lo valoran? ¿Cómo lo ven? Mal, o sea, la cosa pinta mal, estamos en riesgo, claramente estamos en riesgo. Creo que no estamos siendo muy conscientes del peligro que significa que la ultraderecha esté ahí y que la derecha se esté ultraderechizando de esta manera. Me parece un riesgo importante y nosotras estamos muy preocupadas. Creo que la izquierda tenemos que, las izquierdas tenemos que reaccionar a la de ya, no desde la confrontación, sino desde el trabajo común. Yo es verdad que no soy muy dada a la pelea, pero, y ya te digo que no lo haría desde ese punto de vista, pero sí tenemos una pelea enfrente, evidentemente, porque una derecha fascista es una pelea claramente. Entonces, creo que tenemos que ser muy serias en las políticas que ponemos en funcionamiento, porque será la única manera en la que podamos demostrar que la ultraderecha y la derecha lo único que están es queriendo beneficiar a sus cuatro primos. Hace falta en general más política y menos partidismo. Mucha más, muchísima más. Todos los partidos, de verdad que no es un buen invento. Y más acción política y menos titulares. También. Sí, yo creo que hay que dejar de pensar, hay que gestionar, poner a las personas en el centro. Y mira que nosotras precisamente tenemos mucho debate ahí en cuanto, porque muchas veces nosotras hacemos propuestas y las propuestas se las ponen otros, las medallitas se las ponen otros y a veces eso nos genera el decir, tío, ¿merece la pena estar aquí haciendo propuestas para que al final salga el otro poniéndose las medallitas? Pues sí, ¿por qué? Porque la está poniendo en marcha esa política, y esa política al final está beneficiando a las personas de Jerez, que es para lo que estamos aquí. Y si ese pensamiento lo tuviéramos todas, yo creo que habría un montón de conflictos que son totalmente vacíos de contenido y que no llevan a ninguna parte, que podríamos liberarnos. Por ir acabando, Kika, un par de preguntitas. Como abogada laboralista, ¿cómo ves lo de la reforma laboral, todo este revuelo que se ha montado, cuando parece ser que es una cosa que estaba dentro del pacto, ¿no? No sé por qué ahora esa marcha atrás o esa polémica que se ha generado, ¿cómo ha visto esto? Ya, bueno, la reforma laboral es que tiene un montón de cosas diferentes que está claro que la reforma laboral última del PP hay que derogarla. Lo que ocurre es que estamos ahora, quiero decir, ya llevamos un montón de años de esa norma. Entonces ahora no es fácil ni te la puedes cargar así de un plumazo. Hay cosas que sí, ¿no? Como se ha hecho. Pero lo gordo, gordo está todavía por hacer, por probar. Entonces, bueno, no sé, no, como abogada laboralista tengo otra opinión, en verdad. Esto es como política, porque como abogada laboralista no hemos avanzado mucho, o sea, y menos ahora. O sea, la situación, mientras no haya, no recuperemos la negociación sindical. No hay protección para los trabajadores y las trabajadoras. Entonces la situación da igual lo que diga la ley. Si es que cuando tú te cargas la negociación colectiva, lo que te cargas es la aplicación de la ley. Porque un trabajador o una trabajadora necesitada no acude a la ley. Hace lo que tiene que hacer para cobrar su salario. Y si para cobrar su salario tiene que hacer cosas que la ley no prevé, pues la va a hacer igual. Entonces mientras no haya ahí, y eso no es solo una cuestión normativa, es también una cuestión de que nos organicemos a nivel obrero. Hemos perdido mucha confianza en los sindicatos y eso es un grave problema. También por culpa de algunos excesos de los sindicatos, ¿no? Y sí, las causas son diversas y caen mucho en los propios sindicatos, por supuesto. Pero hay una línea muy fina entre
no me gusta tu manera de organizarte y tú esto lo tienes que cambiar y tú depurar responsabilidades, entiendo yo que es lo que cabe, depurar responsabilidades y seguir, pero no mandarlo toda la mierda, digamos así. Yeah. ¿Sabes? Porque nos quedamos nosotras sin protección. Entonces, mal, así mal. Digamos que ha sido también una envolvente, una tormenta perfecta, ¿no? Para al final. Claro, claro. Toda esa precariedad y todo eso de lo que hablábamos, ¿no? Sí. Otro día le llovieron también los palos al ministro Garzón por lo que dijo del turismo. No sé si está de acuerdo con esas declaraciones, en las que hablaba un poco de que era un sector productivo precario, estacional. Es cierto, ¿no? ¿Dónde está lo que no es verdad? Es completamente cierto. O sea, es que es así. No hay... Los camareros y las camareras están... da de alta 4 horas, trabajan 10. Están, si es que están da de alta, no les pagan las horas extras, no tienen seguridad social, no tienen un convenio digno alguna, porque algunos no como se cuelga además salarial ya a la que de es un sector súper precario, vamos. Y las camareras de piso, que me dices, las señoras que están que no, ni siquiera se les reconocen las enfermedades profesionales. Después de estar 40 años haciendo camas, tú tienes la espalda completamente barda, ¿no? Mm. Yo lo veo claro, yo no sé. Algunas veces es que yo escucho cosas que digo, tío, pues, que tú no te has sentado nunca a preguntarle al camarero cuál es tu contrato, ¿no? Porque es que no es real. O sea, decir que cualquier otra cosa no es real. Mm. Kika, por volver a Jerez, ya terminamos. La situación del centro histórico, ya de por sí mala también. No sé cómo, si vais a poner de nuevo propuestas sobre la repoblación, pero bueno, aparte de eso, también ha surgido una polémica estos días. En realidad, dos polémicas, que es la reurbanización del eje Corredera Esteve Santa María, que ya también os habéis posicionado en ese tema. Y también el desahucio de la Peña La Buena Gente de la Nave del Aceite para el Museo de las Flores. Quería conocer tu opinión de mayor a menor. Quizás habla un poco de lo que es el centro histórico, de lo que debería representar, y después esos dos casos concretos también, que me diera un poquito vuestra valoración desde Ganemo. Sí, nosotras ya lo hemos expresado en otras ocasiones. Para nosotras revitalizar el centro histórico no se trata de poner un museo que vengan los turistas y entren a verlo y se vayan y estén la media hora que están dentro de eso. Para nosotras no es revitalizar el centro histórico y no lo es porque no es real. Quiero decir, que vengan los turistas, entren y se vayan en media hora no revitaliza nada. Entonces, lo que sí revitaliza es que pudiera ponerse ese museo para que venga el turismo, pero que venga también a un sitio donde, tal como sales de ahí, entras en la peña, la buena gente, y ves cómo cuatro personas de allí te cantan una bulería, te la bailan, te ponen un vino, te cuentan la historia del vino y te cuentan la historia del barrio. Del barrio. Yo creo que yo como turista, yo viajo poco, ¿eh? Pero bueno, cuando viajo me encanta meterme en los rincones y conocer la vida de allí, ¿no? Entonces, yo creo que a cualquier turista le gusta conocer, y más que Jerez, que tenemos un montón de historias y de forma de contar las cosas, que yo creo que los turistas, sean de donde sean, y las turistas lo disfrutarían muchísimo y harían una cosa como más humana, ¿no? Entonces, nosotros no creemos, o sea, creemos que el proceso es al revés. Rehabilitemos el centro histórico, repoblémoslo, y entonces vendrán los turistas y vendrán al museo y vendrán al barrio, a conocer el barrio. Porque es que aquí en Jerez los barrios son y más del centro histórico, son barrios con mucha historia, con mucha vida y con mucho arte también. Y luego, el respecto de Esteve, pues nosotras la obra que se va a hacer es que no la compartimos en absoluto, ¿no? Ya lo hemos puesto de manifiesto por lo que significa en cuanto a lo que entendemos que debe ser un desarrollo sostenible de la ciudad y del urbanismo y del centro y por lo que significa en cuanto al patrimonio, el adoquín, ¿no? Entonces, que se vaya a poner un asfaltado y que me diga la alcaldesa que igual después pues ya sirve para
para peatonalizarlo, pues sinceramente no me gusta nada, porque peatonalizarlo con asfalto creo que va a ser la ciudad que vaya a tener el centro histórico más feo de otras muchas ciudades. ¿No habría que pensar directamente ya en peatonalizar, en ampliar la peatonalización? Por supuesto, si es que ya, o sea, si ya viene tiempo diciendo Europa, oye, que hay que cortar los vehículos en el centro, que hay que cortar los vehículos en el centro. Yo no entiendo esta obra. Esta obra está completamente fuera del contexto político de movilidad de las ciudades que se viene reclamando. De hecho, yo no lo sé, no me voy a meter tampoco en eso porque no lo sé, no lo he estudiado a nivel jurídico, pero no te digo yo, si la EDUSI mira realmente, la EDUSI es desarrollo sostenible, mira realmente la obra, si habría que devolver ese dinero, si no nos vamos a encontrar dentro de unos años que ese dinero hay que devolverlo, porque no cumple para nada el concepto de desarrollo sostenible, para nada. Sostenibilidad de del centro, es que no de la ciudad, no lo cumple para nada. Y por último, el tema de la buena gente, pues evidentemente a nosotras nos ha parecido en principio las formas, como siempre, las formas, para nada, nos parece una forma adecuada. El fondo del asunto, pues, o sea, que se alegue que están en precario cuando todas las asociaciones están en precario, nos parece muy mala forma de gestionar el tema. Y que pudiera haber alguna otra. Hoy he leído un artículo, te lo voy a decir ya que estamos aquí en La Voz del Sur, que decía que el centro histórico proponía, la asociación del centro histórico proponía que se fueran al Duque, porque no hay un uso previsto para el Duque, y eso no es cierto. O sea, sí hay un uso previsto para el Duque, de hecho es una propuesta de Gane Mujeres que está en rehabilitar el Duque para hacer un centro cultural y ponerlo en sintonía con el cine Astoria, la rehabilitación del cine Astoria, para que eso sirviera también para que las agrupaciones que están en ese sitio. Entonces he hablado ahora mismo con el centro histórico y me dicen, con la asociación, y me dicen que ellos lo que proponen es que se integre la peña, la buena gente, dentro de este proyecto. Entonces, bueno, pues eso es diferente de lo que leí. Pero, bueno, pues creo que eso, que la forma es lo básico, porque no creo que hombre, también ellos proponen que puede haber una sinergia entre la Peña La Buena Gente y el Museo de Lola Flores, y a mí me parece que es cierto. O sea, yo estudiaría esa vía, porque si podemos echarlos de allí para poner un museo, para luego abrir un tablao, qué diferencia. En cualquier caso, veremos en algún momento en esta ciudad algún proyecto en pie de todos los que se van anunciando a lo largo de los años. ¿Usted confía antes de que acabe el mandato de ver algo en pie? Guadalete. Se anuncia siempre en política, o por lo menos en esto del tiempo que yo llevo, se anuncian muchísimas cosas y luego se hacen bastante menos. Bastante, bastante menos. Es verdad que los tiempos para llevar adelante los proyectos son largos, pero también es que se vende mucho humo. Ya te digo que la política al final tiene mucho de marketing comercial y parece que eso forma parte de eso, de a fumar y a vender humo. Kika González, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este ratito. Encantada. Esperamos volver a encontrarnos pronto. Cuando tú quieras. Pues muchas gracias. A toda la audiencia que ha estado siguiendo la entrevista del patio, y no se vayan porque rápidamente llega Sebastián Chilla con una entrevista con la banda Morisca. Así que nada, muchas gracias y muy buenas tardes. Hasta otra.